And now, I like the way that usually the image is black and white, and when we are on the air, it turns with a lot of colors. So beautiful. This, ladies and gentlemen, is so beautiful because it is the logia of the good taste. Just in the middle of Bautista Casella's program, nobody stops us. Here at 95.9 FM, with a lot of people that is accompanying our team, our staff, the way you call it. This is our pleasure to be to offer you this morning the logia of the good taste with our anchor, Bautista Casella, il Thank you. Commendatore. Thank you, my... Bravo. E la signorina Romina. Sì. E anche il cavalier Joe. E anche il cavalier La Madrina. Tutto il staff completo. Thank you. Es de pardo decir, no aguanto más la calor. No. La calor. Lo que mata es la calor. Pero ustedes sí. saben que además no es tanto por el la que no se usa, se dice no, el calor. Masculino. Sino que, ¿qué tiene que andar comentando? No lo se que come. Mata es la calor, no. lo que no mata se es la humedad. La humedad. No se comenta. ¿Cómo anda una persona de la logia si va caminando por la calle? ¿Alguien de la logia transpira? Jamás. Ah, pero ¿cómo? A lo sumo se pone perlé, correcto. Perlé. La Madrid ya sabe. Pero yo transpiro muchísimo, por ejemplo. La cara toda siempre me gotea, digamos. Con información que no necesitábamos. Toda la parte de la entreteta muy también ¿Entreteta sudada. Dijo al aire? Sí. ¿Cómo? Yo quiero formar parte de la logia. ¿Cómo soluciono el tema de las... porque es glandular. Te pones un papel tissu. Necesito un diario entero. Papel tissu. No se puede llevar un rollo de papel en la claro, cartera. Claro, un papel higiénico en rollo, ¿no puedo? Bueno, que se haga tratar, mija, pero eso es... Sí, por Dios. Claro. Fuera del aire salió el tema de los pelos inconvenientes, ¿no? Pues los pelos de la cabeza son los pelos de la cabeza. Culturalmente, en la cultura occidental, en la cabeza hay pelo. En la oriental, o digamos, por ejemplo, los monjes budistas... No hay pelo. No, en general no tienen pelo. Pero acá nosotros no estamos... En general, el oriental. En el Tíbet. Usted ha visto un japonés, un. No sé, el chino de acá. No, el chino de acá tiene mucho pelo. Pero, sí, claro. ¿Qué serían los pelos inconvenientes? Sobre todo los visibles, que son orejas y nariz. Tremendo. Que, como todo el mundo sabe, con el correr de los años y cuanto más edad tiene una persona, más se asoman inconvenientemente. Se rasuran. Se quitan. Porque el fenómeno es que empiezan a caerse los lugares donde había pelos y empiezan a aparecer donde no había. Exacto. Entonces, esos donde aparecen, que son pelos inconvenientes, bien llamados pelos inconvenientes, se rasuran, como dice Bauté, con diferentes métodos. Puede ser la pinza, por ejemplo, para los orificios nasales. En general, tiene una depiladora que va a domicilio, que quita todos los pelos. Y que utilizan incluso muchas veces, que en realidad el sistema más perfecto es ese, la cera. Sí. Ok, claro. Clásico. Sí. ¿Y orejas cómo hace con la cera también? Lo mismo, exactamente. Un palillo con, ¿no es cierto?, la cera. Es de par de usar un encendedor. No, y no más corre un peligro. Prenden fuego y dicen, yo estoy canchero ya. Y prenden una llamita ahí. Sí, quémalo, pero es peligroso. Y además quema, da muy feo olor el pelo quemado. Sí. Muy feo. Y vamos a decirlo. La cera te prende fuego a la cabeza. Vamos a decirlo, Bautista, cuando se ponen ese fuego en otro lado. Queriendo hacer que es como... Si hubiera un gas, un entre sí, es una broma. Entre pardos a veces van a una pileta. Es re divertido. Y se ocultan un poco. Y dicen, mirá lo que hago. Acercan un encendedor al ano y expelen una ventosidad para que haga ahí una. Y a algunos le suman un desodorante para hacerlo. Sí, el lanzallamas. Es de pardo, no déjense de broma. Qué horror, La cara de Martín. No, estar tratando estos temas es una Yo cosa te digo espantosa. Que en, pero a veces es necesario. En diciembre. Nos contaron que una persona que fue a la sede, se acercó a la sede de la logia para pedir el certificado de postulación. Vos tenés que llenar un montón de datos. Y pidió los papeles y lo vieron con mucho pelo en la nariz y le dijeron, señor, sáquese esos pelos y vuelva. Sí.
Sí. Sí. Con esos pelos no pueden ni empezar a hablar. Hay gente que incluso en las orejas tiene un nido de carancho. Sí, por Dios. Una cosa espantosa. Eso se saca, se quita. Son traicioneros además porque salen cuando uno no lo espera. Es como, ¿te acordás la germinación del poroto? Uno esperaba cuándo sale la, cuándo sale. Y de un día salió la raíz y no te diste cuenta. Esto es igual, son traicioneros, sobre todo las orejas. Curioso. El de la nariz. Curiosa la analogía, ¿no? La analogía con la germinación del poroto. Sí. El pelo en la nariz que se une con bigote y por ahí no se nota tanto. ¿Ese puede quedar o también hay que sacarlo? Hay que ver hasta dónde. Depende un poco a la parte morfológica de la nariz con el labio. Hay labios un poco más sexys, hay otros que son más chatitos, y hay narices también un poco más aguileñas, por así decirlo, y otras que son respintadas. Entonces, en algunas se nota más que en otras. Mira. Sí, si va a tener el bigote estilo Aníbal Fernández, que bueno, allá usted... Cuídese, por supuesto, de que no ande por ahí paseándose con salsa arriba de esa pelota. ¿No? No. Ni mucho. Bueno, ni quiero nombrar otras cosas que a veces. No, para un poco. Ni droga, por supuesto, ¿no? Nos consultan mucho, Martín, cómo llamar al camarero. Es un detalle. Excelente. Porque tú invitas a una cena en un restaurante ad hoc que vas elegido, o estás invitado, bueno, vas a llamar al camarero. Popularmente llamado mozo en Argentina. Sí. ¿Cómo se llama? Mosaico, así cariño. No. Mosaico me canta. Morocho, tráeme cubito. Es de Pardo. Ah, claro. Chico. Normalmente. ¿Cómo chico? No. Ahora no sé la forma perfecta. No. Ahora no sé la forma perfecta. Hay, por supuesto, además de la variante mozo, que sería una variante estándar, digamos. Pero aparte, eso tiene que ir también junto con el mozo, por favor. Bien. Siempre con el por favor, siempre con el gracias. Hay otras variantes, como es camarero, por ejemplo, que también se usa, ¿no es cierto? Garzón. Ahora le vamos a contar muy interesante. El máximo, ¿no? Pero en realidad, lo ideal es que un mozo como corresponde, viene incluso acá con un nombre. Pequeño banner, no siempre, banner, ¿no? Con su nombre, y si no, se le pregunta. Su nombre mismo. Muy de Pardo es Jaime. Me cerra los números, varón. Claro. También. Claro. Cerrame la 4. ¿Qué varón? ¿Qué varón? Tiene un título nobiliario, que lo nombró varón. Y además es varón con B corta. Claro. Cuando en realidad. Lo que sea, capo, crack. No. Entonces, cuando uno ya sabe que se llama Jaime, tiene dos cuestiones maravillosas. Uno, la empatía, claro. Con el mozo lo va a responder más rápido. Jaime, por favor. Y segundo, no tiene que andar llamándole ninguna cosa especial, ni mozo, ni cama, nada. Le dice Jaime. Escuchamos mucho, ¿sabes? Máquina. Vení. Sí. Máquina. No. Máquina, que es un robot. No. Sí, no. Es de Pardo. Y mucho también animal. Tigre, pantera. Claro. Animal. No. Animal. Y el peor es perrito. Campeón. Perrito. Perro. Perro. Un cortado, perro. Tenemos cortado, perro. No, un horror. Por supuesto. Fui mucho mozo y me trataban mucho de changuito, chiquito, como un perro. A mí me hacían mucho o me silbaban. Cuando a usted le chisten o le chiflen, usted diga, este ser humano tiene nombre. Bien. Sí. No, yo le escupí el café. A mí me salía muy bien escupir café. Como mozo, así como venganza. Evítense. ¿Cuánto salió esta jodita? No. Esto. ¿Qué es esa familiaridad? Sí, ¿Qué rompimos? El que rompimos. ¿Qué rompimos? ¿Y que puedo lavar los platos? ¿Y la escritura? Claro. La escritura. Yo digo, si está en una reunión donde hay gente influyente, olvídese, porque esta gente se fija en esas cosas, ¿eh? ¿Sabes qué? Estas son cosas. La dolorosa. Tráeme la dolorosa, la máquina. Pero hablen bien. El que tenemos rompimos lo ama. ¿Qué viene? En la década del 90 decía, ¿qué viene con un compa? ¿Qué es esto? Claro. No va eso. ¿Un suplemento de qué? ¿Viene con un bonus track? Claro. Es así. Hay una vez, mozo, le van a decir, cuando digo mosaico. ¿Mozambique? No. Flaco, vení, cobrame una vez, loco. Bien, claro, no. No, flaco tampoco. Tampoco, ni flaco, ni gordo. ¿Y cómo hago para, en un establecimiento, para decir, voy al baño, voy al Biorzi, me no chumeo? Se anuncia. ¿Sí? No se dice nada. Pero me levanto y desaparezco de la mesa. No, usted se levanta, hace una sonrisa y se va. ¿Voy a hacer pichí? No se anuncia bajo ningún nada. ¿Voy no a se dice un nada. Amigo? Usted se levanta y se va.
¿Y qué hace con la servilleta cuando se va? Pregunta de examen de logia. Con la servilleta que usted tenía en su regazo, ¿qué hace con esa servilleta? ¿Dónde queda? En la mesa. ¡No! En la silla. En la silla. En la silla. ¿Por qué tiene que dejar su servilleta sucia, ensuciando incluso la visual de la mesa y vaya a saber si el resto? La visual. Excelente. Eso queda en la silla. Excelente. La recoge cuando vuelve a sentarse y otra vez va al regazo. Nunca arriba de la mesa, ni siquiera cuando terminaron de comer. Va a la silla. Listo. Excelente. ¿Usted se refiere a servilletas de tela, me imagino? A las servilletas de tela. ¿Hay otra servilleta? No. El rollo. No. No me vengan tampoco. La servilleta de tela, primero que tiene que ser 100% algodón. Es igual que una buena remera como la que tiene usted, por ejemplo, en Cito. 100% algodón, ¿no es cierto? Se le nota a la vez. Sí, yo uso mucho lo que es 100% sí, algodón. Sí. En primer lugar. Y en segundo lugar, el tamaño. No puede traer esas servilletas que son de 30 por 30. Claro. La servilleta es grande. Es más, hay un sistema que utilizan como en los bebés o demás, que sí. Hay dos tiritas y se la pone, sobre todo para cuando va a comer salsa. Y si no, hay unos bichitas cocodrilo, claro, como le pone el dentista a usted, y del mismo modo se cuelga la servilleta. Qué paquetería. Muy cómodo, hermoso, muy agradable. Bichita cocodrilo. No, nada de anunciar, porque esto ya lo hemos dicho, pero vamos a volver sobre el tema todas las veces que haga falta. Bueno, voy a tirar el topo al remolino. No. Y sí. No. A veces para hacer ¿por qué? ¿Pero por qué? Bautista tiene una colección de esas para lo que no. Tiene una con lo ¿cómo era lo de las rehenes? ¿Eh? No la diga, no la diga. Voy a despedir a los rehenes. Voy a despedir a un amigo del interior. El peor es, claro, me está porteando un churro. No. ¡Ay, me encanta ese! No. Esto en Noruega no pasa. Un noruego nunca te va a... ¿Usted escuchó alguna vez a un ciudadano, no, ni siquiera nórdico, puede ser de Noruega, de Finlandia, de Suecia, decir, expresarse de esta manera? Jamás. No. Bueno, porque no lo entenderíamos igual. Quizás lo está diciendo y no lo sabemos. No, le aseguro que no lo dicen. El otro día escuchamos un paro decir, bueno, voy a dejar a los chicos en la pileta. Muy bien. ¿Qué quiere? Fino, me parece tan fino. Bueno, en realidad la forma ideal de convocar al camarero, como dijo Martín, si a veces tienen el nombre, no siempre. Entonces uno le pregunta, ¿tu nombre? Alberto. Y a partir de ahí, bien, lo ideal es... Alberto, perdón. Ahora, convoca para lo que sea, para traer otro plato, para... Si usted quiere ya la quinta esencia de eso, es porque ha ido a un buen lugar. Sí. En un restaurante que es un buen lugar, usted desde su mesa hace contacto visual con el camarero y le hace una seña como... Y él ya viene. Igual se puede malentender esa seña. Ojo también por dónde anda haciendo usted señas. Usted es un pícaro. Usted, claro, siempre está haciendo picardías. No, no es así. Él hace esto en Babieca, por ejemplo. Él hace... Y, bueno, es una buena pizzería. Sí, pero ahí... Es un clásico de los clásicos. Pero, por ejemplo, cuando uno hace así el cortito, ¿se hace gesto, la cuenta o no? No, el camarero ya sabe. Ok. ¿Por qué? Porque si usted ya comió el postre, seguramente está pidiendo... Se acerca y el mismo camarero a lo mejor le puede hacer. ¿Cerramos? Es similar ese gesto al que se hacía en épocas pasadas cuando uno quería sacar a bailar a una señorita en un baile, cabeceaba. Que se hace, bueno, es muy de la milonga, ¿no? ¿No? Eso es una cosa ya tradicional, es distinto. Es un poco así, sí. Muy bien. El que más nos molesta, sinceramente, ¿no? Tengo a Michael Jordan colgando del aro. No. Es una gloria deportiva que de ninguna forma merece eternizarse de esa forma. Claro. No intereso, pobrecito. Jordan, un grande del deporte. Claro, y bien morocho, bien oscuro. Dejemos esta cuestión. Claro, hacen una fea referencia, casi te diría discriminatoria. Con el tereso. Por supuesto. Una cuestión escatológica. Muchas consultas, recuerden que sí le contestamos, porque si no tenemos ganas, 100 euros que se debitan de su... Esta gente que dejó mensaje dejó los datos de su tarjeta. Por favor. Uno podría decir tranquilamente para retirarse al baño algo así como no es por gusto ni por placer, sino lo que comí hoy
está empujando lo de ayer. No, tiene no, pero no le da. Es hermoso, es poético. Sí, porque también es un tema para charlar. Un día se va a ir Martín y lo vamos a extrañar. No juegue más. Esperá que desalojo al inquilino. No anuncie nada. Cuanto mayor discreción. Está bien, puede tener una indisposición repentina, cualquiera le puede pasar. La mayor discreción posible. Es más, un integrante de la logia espera que la charla se desarrolle en otro tipo de la mesa para discretamente ir al toalete. Claro. Y que nadie, ni es lo que yo estoy haciendo en este momento, en esta parte de la mesa, para, por favor, pasar a un tema más edificante que el que estamos hablando. Pasemos a otro que nos consultan mucho. No marquen al chico o a la nena recién nacida de entrada, condenándolo para siempre a ser un par de una vaca con un Jonathan, con una Yelene. Sí. Claro. Brian. Sí. Claro. El Brian. Bueno, a ver qué nombres propone la logia, que yo sé que el nene, la nena, el día de mañana lo voy a inscribir. Y la logia, Milagro, por supuesto. Milagro Regio. Pilar. Hay otro Pilar. Dolores. Sofía. Rosario. Sofía, sí. Bárbara. Rosario, que puede ser Rochi para las amigas. Sí. Josefina. Sí. Josefina, qué agradable. Sí. Como Josefina. Martina. Elogia. Por supuesto, Felicitas. Claro. Sí. Feli, después va a ser para las amiguitas en el colegio. Recuerden que Felicitas Guerrero era la mujer más linda que en ese momento, la mujer más linda del siglo en ese momento aquí en la República Argentina. ¿Quién era? Que Felicitas Guerrero. La Romy. ¿La era la que está en reposa horizontalmente en el Recoleta, no? No, esa es Adelia María Arilaos de Olmos. Ah, me estoy confundiendo, Esa era la marquesa pontificia y reposa en la iglesia de las esclavas. Qué lindo lo dije. No la llevan a Chacarita. No, claro. No la llevan al cementerio de San Justo. ¿Eso es Pardo? ¿Chacarita es Pardo? Sí. ¿Y qué fue lo más importante que donó ediliciamente, arquitectónicamente, en este país la Marquesa Pontificia, en esta ciudad la Marquesa Pontificia? No, la residencia del Vaticano, que está en Avenida Alvear, esquina Montevideo, con sus jardines regios y todo. Por esa donación y demás, ella donó muchas cosas, la nombraron Marquesa Pontificia. Marquesa. Hay un libro incluso que refleja, bueno, hay varios libros que reflejan la vida de ella, probablemente el más completo de todos, con fotografías, con historias, con quien ella se casó. Toda la fortuna era de ella, claramente. Lo hace el vicecónsul de España. Sí, sí, sí. Curiosamente, que es un argentino, pero fue nombrado vicecónsul honorario de España. Que se llama. Voy a recordar la él. Catalina. ¿No? Eso, si va a una nena, quiere poner un nombre de logia. Renata. Está muy bien, Renata. Sí. Estefanía. Por supuesto, Candelaria. Y también, por ejemplo, la logia propone que hagan, a ver si condice con la cuestión, con apellidos famosos. Renata Schusheim, claro. Por ejemplo. Y una mujer de un buen gusto notable y de una creatividad. Tanto en lo escenográfico, en el vestuario y demás. Excelente. Impresionante. Sí. Bueno, Delfina se lleva mucho. Sí. Como era Delfina Mitre. Delfina Frers. Claro. Delfina Frers. Muy bien. Ahora tenemos más. ¿Qué consulta? Sí. Hola, Rock and Pop, ¿cómo están? Acá tenemos un dilema por nuestros nombres. A ver. ¿Cuál de los dos calificaríamos para la logia? ¿Florencia Dubá, que es quien les habla? ¿O Jonathan Bejarano, mi pareja? Ambos somos profesores de química. ¿Qué hace con un Jonathan Bejarano? Que es morocho, es un muchacho morocho. ¿Qué hace con un Jonathan? ¿Viste? Punto, Beto. ¿Qué pero hace con ella es una logia total. Sí, ¿cómo es ella? Florencia. Dubá. Que se debe escribir Dubois. Y se pronuncia no, Dubá. A ver, ¿cómo se escucha? Pronunciemos como corresponde. Ya fíjate qué diferencia de pronunciación con la chabona que tiene. A ver, perdón. ¿No? ¿Podemos deletrear ese apellido? Sí. D-U-B-O-I-S, Dubois. Entonces se pronuncia Dubois. Florencia Dubois. Bueno, pero ella no puede andar por la vida y decir va a parecer una grandada. Sí, Bautista. Es humilde ella, pero que guarda con ese muchacho, no me sea. No, Jonathan. Melgarejo, esos apellidos Melgarejo. Que tiene, no es más Aramayo. Que uno pronuncie su apellido como corresponde. Tú puedes decir perfectamente, soy Casella. Casella. Claro. Yo te digo sí, soy Vulich. Cuidado con ese muchacho, querida. ¿Cómo es usted? Vulich. Usted está exagerando. Usted es Martin Vulich.
Bully. No, bueno, bully. Pero Enzo no puede decirlo. Claro, bien, yo soy Enzo Aguilar. No. Aguilar, porque ese sí es un apellido castizo, lógicamente. Y que debe... ¿Usted averiguó el origen de su apellido, mijo? Somos todos de Tucumán. Tienen la menor idea. Te juro que somos todos de Tucumán. No vinimos de ningún Aguilar, barco. Aguilar es como, como Aquino. Claro. Este, claro. Rivero... Son esos apellidos que ya te condicionan negativamente, vamos a decirlo. ¿Qué más, querido? Hola, Martín Bulli. ¿Qué le parece? Le quiero poner Jenny a mi hija, a mi futura hija, acá con la Susi. Espero su mensaje, pobrecita, su respuesta. Gracias. Pobre la Jenny. Póngale Guadalupe. Sí, porque además el problema está en cómo lo pronuncian, porque Jenny, escrita J-E-N-Y, es el diminutivo de Jennifer. Claro, como Jennifer Jones, como Jennifer Garner. Jennifer López. Entonces, Jennifer López, ahí está. Entonces, si le pongan Jenny, digan Jenny, no digan la Jenny. Claro. La Jenny. Melody. ¿Qué es eso? Melody, sepa mal, quiere decir, no está mal. Mira. Pero a veces aparte, se me escapa el francés. Igual Jennifer, es medio una pardo, cosa es Melody. Jennifer Hughes. Claro. Sí. Y otra es Jennifer este, Capelletti. Y claro. Pega, no pega. O Jennifer Medina, una, claro, una mechera. O Jennifer Acosta. Y sí. Una, ¿te das cuenta? Con apellido italiano y de más de cuatro sílabas. Sí, claro. Póngale Guadalupe y llame la Guada a la nena. No sabes cómo le va a abrir puertas el día de mañana. Te lo decimos por tu bien y sobre todo por el bien de la criatura. Este, ¿qué más? Es casi como un eslogan. My name is Pablo Nieto. Ah. I live in a drogué. Pablo Nieto. I speak English very fluently. Ah. I also understand Latin. Bueno. Pablo Nieto me suena bien, no me y gusta, sin duda. No me gusta este pullover peruano, barba. Pero la pronunciación fue correcta, Pablo. Correcta, no perfecta, gusta. Este, correcta. Este correcta. Te digo, se parece a Hugo Varela. Ya te digo, sí, Pablo, ¿no? Nieto, no me sé. Canta la corbata rojo punzó. Tiene un inglés bastante digno. Sí. Vamos a decirlo. Sí. Correcto. Pero el Pablo Nieto no me suena. Deberíamos ver el aspecto. Dijo, I speak English fluently. ¿Esto qué quiere decir? Fluently, que habla inglés fluidamente. Martín, le pregunto, usted no sé si vio Gran Hermano, pero una de las ex participantes tuvo criaturas, tuvo mellizos, gemelos, y le puso Aimé y Laia, hasta ahí está muy bien, pero el apellido es Medina. Aimé Medina. Y Laia Medina. ¿Cómo va a poner? Aimé Medina es cacofónico ya. Aimé Medina. Hay mucha gente que ha puesto sin querer apellidos cacofónicos. Marcelo Longobardi. No, lo que te, cuando el nombre termina con la misma sílaba con que empieza el apellido, hay que cambiar el nombre. Pero no se enoje conmigo, le estoy contando una noticia. No, pero claro, yo se lo explico. Ah. Lo que pasa es que se lo explico en un to, yo soy así. Sí. Vehemente. Vehemente. ¿Qué más? Cual, con H intermedio. Buen día, Beto Mesa. Mi hija se llama Roma Valentina. ¿Entra en la logia? Roma Valentina. Y pero el apellido, ¿no? El apellido es fundamental. Y sí. Porque Roma Valentina di Cesare. Claro. Hermoso. Sí. Roma Valentina López. Y está como quiero y no puedo. Pasa que el Roma está de moda porque Roma es amor, amor al revés. Sí. Están con día todo. Mi hija, mi nena es pardo. Sí. Y peor es la nena mía. Es la nena pardo. Mía. Sí. ¿Y la Bendy? ¿Cómo dicen la Bendy? ¿Qué es la Bendy? La bendición. La bendición. Uy, Dios. Buenos días, gente. Buen día, buen día. Si entro a la logia. Tengo tres hijos. Uh-huh. El más grande es Bautista David. Ah. El del medio, Ignacio Miguel. Y la niña, Elena Margarita. Muchas gracias. Bueno, en principio. Me gusta además, además dijo, y la niña, no dijo la nena. La nena, la nena es bien cachiruda. Sí, 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 sí. Como decían antes, es mersa. Sí, claro. Una cosa espantosa. Es de gente que cambia media yerba del mate. Ya, ahí está. Para ahorrar. Nena. No, voy con los nenes. Voy con mis hijos. Claro. Voy con y ni hablar de eso que al hijo o a la hija le dicen mamita, papi. No. Hola, papi. No. No es tu papi, es tu hijo. Ni a su pareja tampoco. No, ma, claro. En el supermercado. Ma. Hola, pa. Ma, ¿llevamos de esto? No. Bruja, oh. Bruja. No, eso la no, bruja. No, la jabón. No. Gente que come fideo con aceite. Sí. Y con aceite. Beto. Hola, Martín. Hola, Mesa. Queríamos saber si entramos en la logia. Soy Rodolfo Fernández y mi señora que está al lado mío, Norma Morales. Mm. Gracias. Mm. Morales. Afuera los Norma dos. Norma Morales. No, afuera conflictiva, los dos. Conflictiva. Hace uñas. Norma hace uñas. Sí. 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 Y se pone glitter.
¿Ustedes conocen una abogada prestigiosa que se llama Norma Morales? No. Una escritora talentosa, una científica, una Norma. La verdad, no es nada contra las normas. No, lo estamos describiendo, no se enojen con los mensajeros. Y Morales también. Y ni hablar de los Morales con Z. No. Desde la logia. Los Morales comparten el cable siempre con un vecino para ahorrar. Sí. Y ahora las plataformas esto de esto lo tiene en la estadística lo tiene Fivertel. Sí, Fivertel. Muchos de que la gente que han detectado que se cuelga el cable se llaman Morales de apellido. Claro. Sí. Claro. Chorro, ladrón y contrabandista. Bueno, le vamos a dar un consejo, que esos consejos que damos sin cobrar un solo peso, porque no cobramos. Siempre agreguen, a ver cómo queda en caso de apellidos como Morales y demás, agreguen el apellido materno, claro. A ver cómo coincide. Porque si dicen Morales Solá, es otra cosa. Joaquín Morales Solá. El insigne Joaquín Morales Solá. Perfecto. Y es otra cosa, mi hijo. ¿Y Morales López? No, no va. Y me enamoré de un López, ¿qué hago? Qué bueno, sepárate. No va. Morales López, no va. Es muy duro entrar a la logia. ¿Te sí, no es para cualquiera. Y no estaría cualquiera entrando. Es la punta de la pirámide, por Dios. Nadie dijo que es fácil. Sí, querido. Buongiorno. Buongiorno, bien. La mía piccola se llama Rufina Changiulo. ¿Puedo entrar a la logia? Chido. Italiano. Primero habrá querido decir Bambina. Con ese italiano. Quiero ser amiga de esa persona. La mía piccola aprendió las cuatro palabras. Medio Gino Reni todo. Sí. Es per la nena Camone. Lo estoy viendo. Este tiene un hongo en la cortina del baño. Sí. Cortina de plástico. Sí, claro. No engaña a nadie, maestro. Siga su camino. Sí. Hola amigos de la logia, que tengan muy buen día. Buenos días. Placer escucharlos como siempre. Sí. A mi hija la llamamos Grisel. ¿Entra en la logia? Qué apreciado. Bueno, un abrazo enorme para todos ustedes. Hay un homenaje al arte, al tango, a Spinetta. Sí, vamos a ver. Yo fan de Spinetta. Le hago la siguiente pregunta. ¿Grisel con S o con C? Con S. Si es con S, como la del tango, Grisel y demás, pasa. Grisel con C no. Bien, y un apellido tanguero, Grisel Sosa, por ejemplo. No. Sosa no. Sosa, no hay Julio un Sosa, Sosa en la logia. Julio Sosa, ¿no? No entra. Pues Julio Sosa quiso entrar. Te voy a decir una cosa. Yo sé que para usted Mercedes Sosa es una zurda que para un BMW en el Luna Park. Les va a sonar fuerte, pero díganme si no es verdad. A ver. Dice, bueno, se conocieron los nombres de los detenidos por La Garza. Siempre un Sosa. La Garza Sosa. La Garza Sosa. Claro. No lo querían, pero sí. Siempre un Sosa. Siempre un Sosa. Es un destino, querido, un karma que yo... Y en las comisarías también siempre trabaja un Sosa. Siempre hay un cabo Sosa. De la provincia. Siempre hay un cabo Sosa. Y ese que está en connivencia con los chorros. ¿Y por qué no prueba? Gritan Sosa y se da vuelta un policía y un chorro. Directamente no entra, pero... Y en general no llega comisario, porque... Cabo primero. No. Muy adeudado, generalmente, el policía Sosa. Bebe mucho, pide mucho prestamista. Nunca le prestes a un Sosa, con todo cariño de esta dicha. Perdón, ¿tengo acceso a todas las deudas de minicuotas Ribeiro? Todos los Sosa deben. Sosa. Es más, vamos a darle otra vez la... A ver, combine, a ver si mejora un poco. No hay forma. El apellido, no hay forma, ¿no? Sosa es... No. ¿Qué le vas a poner a Sosa? Y le van a poner como ella, Sosa Moraca. Sosa López. Como dijo Sosa López. Sosa López, y bueno. Ni siquiera Sosa Sorregueta. Mirá, Sosa Legrand. No va. Sosa Tiner. No va. No va. Next. Hola, Beto. Te hago una pregunta ahí al hombre que sabe. Al hombre que sabe. El apellido Páez Beneito. ¿Entra en la logia o no entra? Páez, yo, Beneito, mi esposa. Contame. No. Gracias. No mezcle cosas que no son mezclables. Páez está. Usted tome el apellido de su madre, no el de su mujer. Y aparte diga su mujer, no diga mi esposa. ¿Usted escuchó a algún cura que cuando los une diga... Los consagro esposo y esposa. No, dicen los consagro marido y mujer. Excelente. Por favor. Salvo que estén por abrir un negocio de estos pardos que le ponen el nombre de los dos. Él se llama Marcelo y ella se llama Mabel. Dice, ma-ma. Tremendo. Mi papá hacía fletes y su negocio era Garo Fletes, porque mi hermana se llama Gabriela y yo me llamo Romina. Pardo. Es re lindo. Con todo cariño. Y acá veo cómo están las gomas desinfladas de ese flete. Escalora padre, Pardo. ¿Qué Bautista, bueno, puede pasar? Tú debes recordar incluso cuando yo compré mi primera embarcación. Cierto, es verdad. Es verdad. Tú recuerdas. Entonces,
la compré, no me alcanzaba en ese momento, era muy joven, ¿no? Tenía solamente 18 años para comprar la primera embarcación. Era un crucerito. Y entonces me ofrecen uno muy lindo fotográficamente, voy a verlo. Y, ¿cómo se llama, señora, antes de llegar? Y se llama Besamar. Entonces yo dije, qué poético, qué romántico, como que va besando, ¿no? Besando el mar, besando el agua. Hermoso. Y cuando llegué estaba escrito con B corta. Y le digo, pero señora, ¿qué, por qué con B corta? Ay, para mis tres nenas, Verónica, Sara y María. ¿Sabes dónde se me fue la poesía? Claro, no lo compró. Lo compró porque era una oportunidad. Sí, a la gente le cambió el nombre. Pero no se le puede cambiar. No se le puede. No se puede cambiar el nombre de los barcos. El otro día, un ex prefecto nacional, el señor César Arce König, me dijo que sí, que ahora parece que hay una forma en la que se podría modificar. Sí, tiene que poder. Sí. O sea, uno va a comprar una embarcación que el tipo le puso gracias a mis viejos. Claro. Claro. Le falta el fileteado de Martiniano Arce y está todo dicho. Claro. Lo mejor que hizo mi vieja es el pibe que maneja. Amor, bueno, detengámonos un minuto. Si les interesa, tenemos el servicio que mucha gente espera, que es cómo hablar y cómo no hablar. Claro. Escúchame, Sosa, Luna, Vega, en general, apellidos, se puede decir de origen español, de dos sílabas, interdicto. En general. Sí, sí. Y aquellos que tienen, como el caso Jorge, de apellido, tampoco. No va. ¿No? Miguel. Jorge, claro. Miguel. No, y lógico. Imagínate, Lorenzo Miguel. Claro. Claro. Apellido Valdés tampoco no es muy lógico. No, Valdés no. ¿Cuál? El cafetero de allá de Perú. De Colombia. De Colombia. Juan Valdés. Juan Valdés. El del burrito. Un histórico, sí, pero... ¿Termine con S o termine con Z? Termine con S o con Z. Omar Jorge, el Pampa Jorge. Ahí está. Omar Jorge. Ahí está. ¿Qué sí y qué no? ¿Cómo comportarse con la música en los lugares públicos? A ver. En la estación de trenes... San Pacada en Londres, hay un piano público donde cualquier músico puede sentarse a tocar. No es este que viste, está tocando una cumbia. Por ahí pasa Rod Stewart y se sienta. Sí. O un músico amateur pero talentoso y se sienta. Da gusto. Tenemos el audio de un joven pianista. ¿Cuánto duraría un piano en Constitución? 15 minutos. Puesto. Y nada, se lo robo. 15 minutos. Se lo lleva a rodar. Sí. Este es un muchacho que toca en la calle. Tengo un piano para vender, después se los cuento. Falta un Pablito Lescano ahí. Que ahí tan, 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 tan. Y bueno, estamos hablando de Londres, ¿no? Igual. La cuna qué aburrimiento, tanto medio bajonero. Estás en la estación del subte y suena este embole. ¿Y qué querés que llueve de fondo? ¿Qué querés que toque? A ver, ¿tú sabes lo que le pasó a Bautista cuando fue conmigo a London para refinarse? ¿Qué le pasó? Se puso a ver uno de estos y se emocionó. Ah. Lo tuve que contener por la emoción que tenía. Caí. Con sus lágrimas mismas dejó mi camisa humedecida. Yo, lugar al que viajo, por suerte, por mi trabajo, que tengo la fortuna de vez en cuando de visitar algún país en el extranjero, me tomo como costumbre, como hábito, y de hecho tengo mi carpetita en videos, de tocar con alguien de la calle. Claro. ¿Por qué no? O cantar, compartir la cosa. Esto, por ejemplo, Nueva York. Ahora, para YouTube lo muestro. Y le hace como segunda voz. Increíble. Armonizan. Armonizan, ah. Sí, absolutamente. Tengo una emoción porque viste cuando te vas a poner en pedo y vas a chupar. Dios mío, cada vez son más, Beto. Y por hongudos todo. En un momento dijiste acá me garchan, Beto, ¿sí? Cuando viste cuatro negros. Cuatro. Igual le están subiendo el precio porque son de Nueva York. Acá los muchachos, la estación de Tren Sarmiento. Italia. Italy. Ah, ese me con el acordeón del pelado. Ese me va.
Yo con la mano derecha, él con la izquierda, por supuesto. Él los bajos y yo las teclas. Ah. Bueno, qué agradable. Claramente, es decir, es, bueno, es qué agradable. Hobby que tengo, ¿no? Les decía que ¿qué? Si alguien desea un piano. Yo estoy vendiendo el... ¿Qué? ¿Un tecladito Yamaha? No, no. ¿Pero qué estamos recurriendo a vender usado? Es un piano que, como definición, es un cuarto de cola miñón. Excelente. ¿Cuarto de cola miñón? Cuarto de cola miñón. Esto quiere decir... Eso media le compra, media cola. ¿Eh? ¿No? ¿Media cola de usted? No, media... Ah. Cuarto de cola. No se sonría, no se sonría así como goloso. Y cuarto de cola miñón. Miñón, el cuarto de cola miñón de color negro. Levanta la tapa como quiere y suena. Y ha cumplido ya su ciclo, así que el que lo quiera se va con una oferta lógica, digna, como corresponde. Bueno, excelente. Alemán, vamos a escuchar a estos jóvenes que se quejan porque no les permiten tener parlantes en los balnearios. ¿Cómo? Cosa que, por supuesto, la logia no. ¿Qué dicen? A ver, ¿cómo lo dicen? Señor, ¿de dónde es? De Buenos Aires. Buenos Aires. Acá esta localidad está prohibido la música fuerte. ¿Cómo le queda a usted? Pésimo. Pésimo. Pésimo, porque queremos poner música y no nos deja. ¿Qué les dijeron? ¿Ustedes trajeron parlantes? Y acá estamos en Córdoba y acá son todos macristas, entonces no me dejan escuchar música. Yo soy kirchnerista, estoy esperando que vuelvan y no me dejan escuchar música. Si estoy de vacaciones, laburé todo el año y no puedo escuchar música. A mí me parece pésima la medida. ¿Pero trajo parlante o no? Sí, lo tengo en el auto, pero no me dejaron bajar. ¿Y qué es en el auto? Escuchar música. Un cuca. Ahí tenés, ¿dónde van a hacer? No tiene derecho a escuchar. Forma no, es que no lo dejan ni bajar, porque ni siquiera parador, no, claro, no, sí, nada. Persona no grata en Córdoba. Escucha, forma de expresarse. A la logia, bueno, ella es de la logia, Diana Mondino. Ha puesto muchas veces dinero. Diana Mondino, nuestra canciller. Dona dinero para la logia. Pero, por favor. Seguido, sí. Y escuchen el inglés de Diana Mondino, que no es el inglés de Enzo Aguilar. Sí, yo la presenté el 10 de diciembre. The problem we have right now, we are 47 million people. Out of which only 11 million people have a what you would call a job. Slightly under 3.5 million people work for government, and 7 million people work in the private sector. So 10 million people, 11 million people out of 47. 25% of and that's kind of the government workers. So if you take out the government workers, and that really is an electric window. Yeah, 1/7 of the country would have a private job. So that means 7 million people are working to support the other 40 million people. And let me add something. Okay, no es Helen Mirren. No. No. So private sector. 60% of the children are poor, the whole country. No es Emma Watson. Okay. Pero bastante digno. Pero comparada con Cafiero, con con Scioli. En todo caso, es una mujer que sabe expresarse el idioma foráneo. No lo hace con la precisión con que lo haría una persona, un británico, ni tampoco un norteamericano. Es un poco... Pero tiene las palabras, tiene el vocabulario, sabe expresarse y sabe escuchar lo que le preguntan. Por supuesto. Y todo lo contrario, este señor, que le manda un saludo al presidente Milei. Pero fíjense de qué forma. Los recorredores, vamos. ¿Querés mandar un saludo a Milei, que seguro lo va a ver? Sí, ¿le puedo decir algo? Así que me cobro, cara perro. Como quieras. Tengo que mostrar mi miembro, que se la chupe, boludo. No creo que haga lo que dice o lo que esté diciendo. Muy bien, muy educado. Mierda, Cristina, digo, no ande de comer acá la gente argentina. Y aparte, ¿sabe qué? Estaba en cueros. Así que votamos en la masa y si hay un bondi, a ver, bote, comba. Acá no se prende fuego, se prende nada, la gente se mueve. Bueno. ¿Qué país que? Se enojó. Bueno. ¿A que la copa? No. Si vos sos presidente, te sáquenlo, pero sáquenlo. Seguridad. Está haciendo una editorial. ¿Qué opina usted, Martín, de la gente que circula en cueros por la calle? Pero no se circula. Hay que detenerlos. Eso debería ser una contravención. Pero por supuesto. Pero por supuesto. ¿Por qué Miami sí y Florencio Varela no? Tampoco. Ahí está. Y pone como un ejemplo como Miami, que es una cosa cachirula donde va el quiero y no puede. ¿No es logia? ¿Qué va a ser logia Miami? Pero si Susana vive allá, justo, prácticamente. Justamente. Pero por favor, ¿qué tiene que ver? Es dentro del estado de la Florida, que no es ninguna joya, pero dentro del estado de la Florida. Puede ser Hallandale Beach, puede ser Fort Lauderdale. Vaya a Berna. Vaya a Berna en Suiza, a ver si la gente anda en cueros.
Yo he traído fotografías de mi viaje por Suiza el año pasado. Sí. En Berna, la gente... tú vas a ver hasta un oso en el medio de la ciudad, porque es el signo. Bern, oso, sí, 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 sí. Pero no vas la a ver gente no lo sabe esto. Gente no. desnuda no. y con el torso descubierto. El no tampoco. Le permiten. No, no, porque es de mal gusto. Pero es de pésimo. Ahora, en una playa, por supuesto, sí. En una playa junto al mar. Me invitaba a soñar. Hay lugares y lugares. Te invitan a una casa con piscina, con pileta. Bueno, tu traje de baño. Pero públicamente, no como este señor. ¿Qué país queremos? ¿El cuidado, este joven o el de la señora Mondino? Les pido, por favor, los comentarios que han dejado en esa historia que se ha posteado, donde yo estoy tirándome a una piscina y nadando por debajo durante el fin de semana. Sí. No hagan comentarios procaces. Soeces. Estoy haciendo una cosa que hace cualquier persona. Totalmente. Nadando. Sí. Bueno, hasta acá llegamos, ¿eh? Bien. Por no, supuesto, no, no queremos que extendernos. Podríamos estar hasta cualquier hora. Sí. Quiero meter el dedo en el no. culo. Siempre se cuela algo esta, porque qué horror. Casualmente. Porque la logia, si hay algo que la logia enseña, es saber cuándo retirarse a tiempo. Sí, sí, exactamente. Es más importante saber cuándo irse y cuándo llegar. Exactamente. Como el marrón que portea. No. Es un... Martin Bullish, así está la cuenta de Instagram, ¿no? Esa mirada asesina. Martin Bullich es la cuenta de Instagram y también está el Instagram Logia del Buen Gusto. Sí. Todos. ¿Qué es lo último que has posteado personalmente? Sí, exactamente. Ahora, ayer en el Instagram han posteado una fotografía que me tomaron el domingo a la noche cuando regresé. Estuve en un concierto. Que nos invitaron privado, sí, sí, sí. Piano y demás, con Alejandra Radano. ¿Cómo te coges? Y ahí hay una imagen de Alejandra Radano que a lo mejor alguien la podría entender como una cosa. No fue en un show de qué personajes. Ni de Ulises Bueno. Ni de Ulises Acá Bueno. Acá dice Radano, agarrámela con la mano. Eso chiste no va más, ¿no? No, fíjese. Ah, qué linda foto. Sí. Pero tiene algo confuso. No. Usted por qué ahí, no. Tiene un toque de seducción. Ella te quiere no digo de erotismo, pero de. Perdón la ignorancia. Radano es artista. Una gran artista. Es actriz, es cantante. Ah, perdón. Comedia musical. Mundo. Exactamente. Ha hecho, pero tiene un currículum vitae artístico como muy pocas acá. Es vitae. Y además también ha trabajado mucho en Francia, porque maneja perfectamente el idioma galo. Mira. Recordamos como siempre, porque esto es a ver, una especie de slogan que se repite en todos los países, donde la logia aparece en la radio. Se repite en perfecto latín. Duralex, sed lex, mensana, incorpore sano. Lo que natura non da, Salamanca non presta. Y el que nace para pito, hoy nunca llegará a corneta. Thank you, Martin. Dear Answer. Martin. My pleasure, dear. Y el viejo sordo aplaude solo, el pelotudo. Le van a las dos medallas, una por boludo y otra por si la pierde al pelotudo. Esto me hace acordar que estaba un señor meando, ¿vio? Estaba un señor meando y apareció uno todo jorobadito. Sacó un pedazo de tararira. ¡Ay, papito, papito! ¡Upa! Me acuerdo y se me hace agüita la boca.